Hola, bienvenidos a La Neta con Roja. En esta ocasión hablaremos qué relación tienen los sentimientos con las enfermedades. Todas las emociones son reflejadas en nuestro cuerpo. En realidad, yo estoy muy convencida de que las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, un sentimiento lo reflejas en una enfermedad en tu cuerpo. Por ejemplo, el coraje. Y los corajes se reflejan en el estómago principalmente, en un malestar de estómago que no sabes si estás indigesto, si no hizo bien digestión los alimentos, o si realmente es todo el coraje que lo mandas hacia el estómago. Y por eso es que a veces nos sentimos tan pesados, tan mal, porque no hemos digerido ese coraje, porque generalmente no lo pasamos a nuestro cuerpo. Recordemos que lo más sano para todos es que ese sentimiento de coraje no lo guardes. El dolor de rodillas generalmente es porque no quieres avanzar, porque no quieres dar el siguiente paso, porque tienes miedo a lo que te vas a enfrentar y entonces te quieres quedar en el mismo lugar sin avanzar, sin tener la posibilidad de elegir un nuevo camino. Y también se dice que duelen las rodillas a aquellas personas que no son humildes, que en verdad son tan soberbias y creen que todo lo hacen bien y siempre tienen la razón, que no son capaces de doblegarse, que no son capaces de hacer una reverencia, de inclinarse, de arrodillarse, de perdonarse. Creo que perdonarte a ti mismo es la mejor medicina que puedes hacer. Cuando ya no traes a lo mejor algún sentimiento, a lo mejor alguna culpa y te perdonas porque ya fue, porque ya pasó. Entonces te liberarás de muchas cosas, entonces sentirás que eres más ligero. Acabo de ver una película que se llama Línea Mortal y que te la recomiendo. Did you see a white light? It was like a feeling of intense power. Your brain's been rewired. I'm going next. I'm going next. 3 minutes. Jamie only did two. I'm competitive. It's a good day to die. Y entonces en Línea Mortal justamente sale eso, sale la parte en que te debes de perdonar, la parte en que debes de olvidar, porque si no, traes toda esa carga y te impide hacer muchas cosas. Perdónate, inicia de nuevo y haz de cuenta que vas a consolar a alguien que está sufriendo mucho, vas a consolar a alguien que tiene un gran dolor, pero eres tú mismo. Te puedes ver como un niño pequeño en un rincón y de verdad abrázate, quiérete y perdónate y olvídalo. Olvídalo, déjalo pasar, ya, ya fue, ya pasó. Pensemos en el presente, porque el futuro ni siquiera lo tenemos asegurado. Entonces, esa película te la recomiendo, vela. Tiene que ver con esa parte de no quedarnos con nada, porque en verdad te afecta física, emocionalmente y psicológicamente. Entonces, aguas con lo que andemos cargando. El dolor de los huesos, de las manos, es un dolor que tiene que ver con aquello que no quieres cambiar, con aquello que no quieres soltar, con aquello nuevo que te da miedo agarrarlo, que te da miedo sostenerlo, que te da miedo hacer el cambio. Entonces, aguas con esa parte de que me duelen los huesos, me duelen las manos, porque es falta de crecimiento. No nos guardemos nada, de verdad hay que sacarlo. Y si no lo puedes, bueno, más bien lo debes de sacar, pero lo más importante es que no dejes que pase a tu organismo, que no dejes que se refleje en tu salud, porque solamente tú puedes cuidar tu salud y la mejor manera es no guardar sentimientos, ni apegos, ni resentimientos tampoco.
aquello que tiene que ver con el cáncer, recordemos que son las personas que se guardan todo, que aparentan estar muy bien, que todo va bien, que es felicidad, etcétera, etcétera. Y no siempre es así. Entonces esas personas se van guardando las cosas, se van guardando las cosas, hasta que llega un momento en que tu organismo de alguna manera lo quiere sacar y entonces ya empieza a haber más complicaciones como el cáncer. El cáncer es esa parte que te guardas y que no sacas, que de alguna manera le estás acumulando como piedritas en el hígado, como dicen, una tras otra, hasta que realmente llega una pesadez total y aparecen los tumores y las enfermedades. De verdad, chécalo con alguna persona que tú conozcas y que digas, ah, es cierto, se portaba así y resulta que no. Hay una historia muy padre de una señora que estaba en silla de ruedas y su ventana justamente daba a un edificio que se estaba construyendo. De ella, de hecho, ella tuvo un accidente y por eso estaba en silla de ruedas. Su columna vertebral no se fracturó, sino se lesionó. Estaba hinchada, estaba como hinchada y bueno, pues no hace conexión y entonces no te puedes mover. Entonces, resulta que ella, su ventana daba una construcción de un edificio. Y entonces ella todas las mañanas o parte de la tarde observaba cómo iban construyendo ese edificio. Y entonces ella dijo, ¿por qué no pensar en que así como están construyendo el edificio, yo me voy reconstruyendo poco a poco? Y es una reconstrucción física, mental y espiritual. Es una reconstrucción en donde dices, me voy a dar la oportunidad de poder cambiar mis sentimientos, me voy a dar la oportunidad de poder estar tranquilo, feliz y en paz. Y de esa manera tu salud se refleja. Te tienes que cuidar tú solo. Ponte una coraza y no dejes que los sentimientos sobrepasen. Sé que es complicado, no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero hay que intentarlo. Hay que llegar a esa parte en donde los sentimientos no se vuelvan psicosomáticos, no se manifiesten en tu organismo. Si me odias, me tendrás en tu mente, y si me quieres, me tendrás en tu corazón. No olvides suscribirte, dale manita arriba, ponlo en tus favoritos, compártelo en todas tus redes sociales y nos vemos la próxima. Roja fuera.